El cínico y cómplice de Danilo Rueda debe renunciar. Él no es un negociante del gobierno y mucho menos de los colombianos. Es un lobista de guerrilleros. Denuncia Nicolás Gómez Arenas. Después del cobarde atentado en Tibú a manos del ELN, sale el miserable y cínico y cómplice y lobista de guerrilleros de Danilo Rueda a aplaudirles, a volver a ser condescendiente con esos narcoterroristas, mientras que los policías y los colombianos siguen muriendo a causa de la violencia de estos criminales. Dice Gustavo Petro que las declaraciones de Mancuso y los crímenes de Mancuso deben ir a la Corte Internacional. Pues también llevemos a los guerrilleros, llevemos al ELN y llevemos a las FARC, que sigue mintiendo y sigue campante, burlándose de las víctimas. No hay un proceso de paz que salga adelante sin justicia, y esto es lo que va a ser la paz total. Toda una parafernalia para perdonar criminales, toda una parafernalia para que lobistas como Danilo Rueda se llenen los bolsillos a costa de la sangre de los colombianos, toda una parafernalia para que Petro haga la constituyente y acabe con la democracia en Colombia. Los colombianos buenos somos más, la justicia es más, la patria es más. No nos vamos a dejar de este gobierno y no nos vamos a dejar del ELN y las FARC, por más que nos vendan el cuento chino de que después habrá justicia.